Hace más de 30 años el río Sedeño comenzó a perder parte de su vitalidad. El agua cristalina comenzó a tomar otro color, tan oscuro que cualquiera podría pensar que los días para este afluente estaban contados. El río Sedeño corrió limpio hasta los años 70, cuando, bueno, así en ese entonces, dice un amigo, no se sabía, pues, o no se ponía en práctica, que los ríos tienen un límite para recibir materia orgánica, que es lo que más los contamina, y empezaron a soltar el drenaje de Banderilla. Sin embargo, vecinos del fraccionamiento Lucas Martín, colindantes al río Sedeño, alzaron la voz. Era el momento de salvar al cuerpo de agua. Su bandera sería la participación ciudadana, con una campaña extenuante sobre la importancia de preservar y rescatar al río, además de fomentar educación ambiental entre la comunidad, con la elaboración de huertos urbanos, la cultura de la separación de residuos sólidos e incluso la realización del lombricompostaje. Donde se gestan valores, pues, para los niños, maneras de entender la relación entre ellos y con el medio ambiente. También tienen ya una huerta orgánica, tienen una lombricomposta, están empezando a producir sus propios alimentos, y eso es algo fundamental, es la semilla, es la verdadera semilla del cambio. La comunidad escolar que se encuentra en este vecindario también ha puesto manos a la obra. El claro ejemplo es que los niños han emprendido acciones de concientización al cuidado del medio ambiente y, por supuesto, del río Sedeño, con la colaboración de la Universidad Veracruzana. Ahorita ya tenemos nuestro huerto escolar, iniciamos desde la recolección de tierra, reutilizamos lo que son las llantas, nos dimos a la tarea de voltear las llantas con los padres de familia y pues con los niños, con el apoyo de los biólogos de la universidad, nos hemos dado a la tarea de sembrar y pues ahorita ya tenemos nuestro huerto escolar. Es algo que tiene que ser en familia principalmente, y como familia pues darnos cuenta también de que la ciudad es nuestra y que aquí los vecinos pues tenemos este lugar tan bonito, y pues no tanto que se trate de no tirar basura, sino más bien no producir la basura, si no es necesaria pues no producirla. Son los vecinos ecológicos, un claro ejemplo de que la unión hace la fuerza. Desde hace 15 años no han bajado la guardia para conservar al río Sedeño, que al momento ya lleva un 60% de sus aguas saneadas. Hugo Garizurieta, más noticias.